Un tema que vamos a hablar ahora, que es muy interesante, un poquito científico, pero que tienen que saber, para saber por qué conseguimos tan buenos resultados con la liposucción 3D, es que hay muchos tipos de grasa. La grasa, nos pensamos todos que es como si fuera aceite o como si fuera mantequilla. Y nada de esto. La grasa que está debajo de la piel y en el músculo, la que nos molesta, siempre está dentro de unas células vivas que se llaman adipocitos. La hemos de imaginar como si fuera un racimo de uvas, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros adelgazamos o hacemos aparatos para adelgazar estas células, eliminaremos grasa, pero las células se mantienen allí. Si nosotros quitamos estas células, quitamos no solo la grasa, sino las células, y es imposible que se vuelva a formar. Por lo tanto, cuando nos dicen, oiga, después de hacerme una liposucción, ¿no se me volverá a engordar? No. Si la liposucción se hace bien, el paciente por encima de su peso, nunca por debajo, y en lugar de sacar 4 o 5 kilos, sacamos 6 o 7, nunca más se formará. Si por el contrario, al paciente le decimos, venga con un régimen, haga un poco de régimen y en lugar de sacarle 4, le sacaremos 2 kilos. Esto es un acto fallido, es una mala praxis de la liposucción. Entonces, se tiene que saber que el paciente le quitamos los adipocitos, estos no se vuelven a reproducir y el resultado es duradero para siempre.